Promo Estéreo presenta su programa Derecho y Más Claro. Porque tú compraste barato y estás vendiendo caro. Según la postura legal son 800 mil pesos. Hablando Derecho y Más Claro. Con la conducción del licenciado Víctor Contreras. Pero antes, insistir en que la ley Olimpia no es una ley, sino un conjunto de reformas que se han dado a partir de la denuncia de una activista. Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es polémico respecto del poliamor. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro número telefónico en cabina 55 8411 4085, o a través de nuestra página de Facebook Derecho y Más Claro. Comenzamos. Bienvenidos todos a su programa jurídico favorito, Derecho y Más Claro. Disculpen las risas, pero es que estamos muy entusiasmados de poder compartir un programa, una emisión más en su programa jurídico favorito. Es un placer y un honor darte la bienvenida, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Dicen que el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Me haces reír, ¿no? Te ilustras. Y pues muchas gracias, amigas, amigos, todos. Qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Ya llegó la hora chinguanguenchona, diría aquel mago Beto el Boticario. La hora cuchicuchi, porque creo que vas a hablar mal de... Correcto, de, es correcto. No, de voy, alguien, y por eso te estás riendo, licenciado. Voy a hablar verdades. Como podrán haber visto en nuestro programa de Facebook, en nuestra página de Facebook y en las plataformas de aquí de Orbe Network, estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo, y el día de hoy no les vamos a traer un programa que sea tan popular ni tan polémico, pero en verdad que es brutal y es, creo yo, sí, trascendente para la administración de justicia. Y para los abogados litigantes y a los justiciales, más que nada. Correcto. Les va a interesar este tipo de programas, y sobre todo se van a enterar del por qué. Ahora con la ola u onda de calor, los cuerpos se dilatan, ¿no? En el efecto físico, ¿no? A ver, como ya lo dice nuestro eslogan, vamos a platicar un poco el día de hoy de la transición que ha vivido nuestro país de la justicia como era antes, totalmente, pues digamos, presencial, a lo que es virtual. Por eso es que hemos denominado el programa de la administración virtual de justicia a la violación de garantías y derechos fundamentales. Para ello, sí considero imprescindible leerles el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza así: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Fíjense, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Hasta aquí lo voy a dejar. ¿Qué quiere decir esto, Derecho y Más Claro? Que todas las personas tienen el derecho a que se les administre justicia, y esta justicia que será administrada la van a otorgar órganos como lo son los tribunales, que estén expresamente constituidos para ello, ¿correcto? Es correcto. Y cuando hablas de expeditez o expedito,
no quiere decir que... Que antes que eras un alcohólico, un exalcohólico, ¿no? Exborracho. Así, correcto, sí. Quiere decir que si no. Continúa, expedito quiere decir sin trabas. Sin trabas. Es decir, sin obstáculos. Entonces tenemos que la justicia o la administración de justicia en nuestro país debe ser imparcial, sin trabas. Pronta. Pronta. Completa. Completa y imparcial. Ya dijimos imparcial. Y gratuita. ¿Correcto? Bueno, ¿qué pasa? Que luego de ahora lo que denominamos la nueva normalidad que nos trajo la pandemia, en los tribunales superiores de justicia, ojo, de la Ciudad de México, tribunales superiores de justicia de la Ciudad de México, resulta que existe un decreto y un acuerdo incluso, por virtud al cual determinaron las autoridades de nuestros máximos tribunales en la Ciudad de México que los justiciables, es decir, las personas que necesitan dirimir o ventilar un conflicto ante los juzgados, para presentar su reclamo, para presentar su demanda, necesitan presentar vía electrónica, más bien solicitar vía electrónica, una cita para presentar su demanda. Es decir, si tú quieres demandar a tu arrendatario o a tu arrendador o al chico que no te cumplió con el pagaré que te firmó o cualquier, absolutamente cualquier otra circunstancia en materia civil, sí, mercantil e incluso familiar en la Ciudad de México, necesitas, previo a presentar tu demanda, correcto, realizar una cita para presentar esa demanda. Correcto. ¿Cuál es el problema? Que no es sencillo registrarte en la plataforma del tribunal. Debes de hacerlo por conducto de un abogado y que ese abogado esté inscrito ante la plataforma del tribunal, donde le piden firma electrónica y un sinnúmero de, pues, más datos. De requisitos. Y entonces ya que llega, ya que llegas con tu abogado y él busca ya en la página busca la forma de adquirir una cita virtual para que posteriormente el tribunal te reciba la demanda, resulta que pues bueno, ya en estas casi tres semanas de que regresaron, pues parece que hasta ahorita se están liberando las citas, porque las primeras dos semanas no había citas, en ningún horario, absolutamente ningún horario había citas. Que regresaron de las vacaciones de Semana Santa. Correcto. Okay. Regresan de Semana Santa y no hay citas. Y el problema es, o la pregunta es, ¿qué pasa con los mexicanos, que son la mayoría, creo yo, que viven en circunstancias de, tal vez no pobreza extrema, pero sí pobreza, y a lo mejor no cuentan con una computadora o un celular con acceso a internet, y en consecuencia, pues no pueden... Y con acceso al SICOR, ¿no? Bueno, ah, claro, a la página del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, válidamente podríamos inferir que todas estas personas que a lo mejor no cuentan con un abogado, o su abogado incluso, a lo mejor no tiene los medios o los mecanismos para poder adquirir esta cita, pues prácticamente no pueden presentar su demanda. En consecuencia, hay indefensión. Correcto. Desde el inicio de la preparación de tu demanda, ¿no? Pues es decir, la presentación, el paso número uno para realizar el proceso, te ponen la primera traba, que es en contra del espíritu del artículo 17, correcto, constitucional, que hemos visto aquí, ¿no? Para entrar un poco en contexto de lo que estamos platicando, previo a la pandemia, cualquier persona que quería presentar una demanda, pues ya que la tenía, iba a la Oficialía de Partes Común, insisto, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dependiendo si tu demanda era civil o familiar, asistías a la Oficialía de Partes en cualquier horario y entonces presentabas tu demanda. Y ya le daban trámite a alguno de los juzgados que tienen, ya dependiendo cuál sea la materia, y bueno, la vía, ¿no? Te asignaban un juzgado. Entonces uno llegaba y presentaba su demanda y se iba con su acuse y ya pues le tenía que dar seguimiento a su expediente. El problema aquí es que luego de la pandemia, con el ánimo, y lo voy a poner entre comillas, de modernizar los trámites administrativos, la realidad es que, bueno, implementaron un sistema que es virtual,
para que, según ellos, para no hacer filas y demás engorrosas. Según más eficaz y con mayor prontitud. Exacto, ¿no? Según ellos, para eficientar, implementaron un programa a través de su plataforma o de su página de internet, donde uno solicita una cita para presentar la demanda y la página te bota la cita, el día y la hora, para que llegues y presentes tu demanda. El problema es que en las primeras 2 semanas que tenemos de que regresamos de vacaciones de Semana Santa, la plataforma simple y sencillamente no otorgaba citas. Lo sentimos, no hay citas, lo sentimos, no hay citas, lo sentimos, no hay citas. Y digo, bueno, eso es entendible, a lo mejor la plataforma se descompuso o la carga de trabajo es vasta. Estaba cualquier, en mantenimiento. Cualquier cosa. General. El hecho es que dices, bueno, no hay citas, está bien, no hay ningún problema, pero el hecho de que no haya citas, de ninguna manera debe de interpretarse como que, si bien es cierto, ya no voy a llegar en mi horario a presentar mi demanda, como que ya no la voy a poder presentar. Y la verdad es que en las formas rústicas, ¿no? Exacto, ahí deberías de poder entender que, si bien no hay citas, podría uno válidamente asistir a la oficialía de partes común y presentar tu demanda aún, ¿sí?, sin cita. Como le hace el INE. Es decir, a ver, ¿no tienes cita para tramitar tu credencial de elector? Bueno, pues fórmate con los que no hay cita, y ya que pasen todos los que traen cita, entonces te voy a recibir. Claro. Eso es lo que deberían de hacer nuestros tribunales. Sería lo congruente, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, entonces ya estamos violentando directamente el texto e incluso el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que implica una violación directa a los derechos fundamentales. Correcto. Incluso no solo a los derechos fundamentales, sino también a las garantías de los gobernados. ¿De qué estamos hablando? Fíjense, el artículo 17 constitucional nos dice que tendremos derecho a que se nos administre una justicia expedita. El hecho de que yo tenga que tener una plataforma, promover o más bien solicitar una cita, luego esperar a que me la den, y luego, si no hay, el hecho de que no pueda yo presentar una demanda, entonces ya es una traba. La primera traba, el primer impedimento para realizar tu petición a un órgano jurisdiccional donde, que supuestamente, si bien es cierto, está establecido para impartir la justicia en los términos que la misma ley señala, pues no es así, ¿no? Es que fíjense lo triste que es. Los órganos encargados de administrar justicia en la Ciudad de México son los primeros que violentan, que la violentan. Porque ahí la justicia ya no es expedita. Exacto, ya es con trabas. Ya, ¿no?, es con trabas. Aunque su óptica subjetiva dirá que... Nefasta. Dirá que es una manera de eficientar la aglomeración para evitar, en este caso, la nueva realidad, la pandemia. Y claro, para ver la acumulación de gente. La sana distancia en general. Pero si no está abierta la página, pues es realmente... Si no sirve. Negarte la Es una justicia. Negativa de administración de justicia. Es una negación. Ahora, de justicia de manera plena y absoluta, ¿no? Dicen, bueno, a lo mejor pues para... Porque es lo grave, ¿no? Es que esto es lo más chiquito que pasa en nuestros tribunales, porque hoy, como sabrán, pues la verdad es que los calores han aumentado en la Ciudad de México y creo yo en todo el país. Y la realidad es que, fíjense, por el calor, hace mucho calor, mucho pinche calor. Entonces, como hace mucho calor, nuestro máximo tribunal de justicia en la Ciudad de México decidió deliberadamente que los juzgados familiares que están en Plaza Juárez, Juárez número 77 me parece que es la dirección precisa, decidieron cerrar un día sí, un día no. Y dices, imagínense que llegues a tu trabajo. Dices, ¿por qué no vas a ir hoy a Chamé? Hace mucho calor, mucho calor. Y viene el efecto físico de que con el calor los cuerpos se dilatan y se dilatan demasiado. No llegan a trabajar, bueno, porque su juzgado es par o es non. Y finalmente... Y dicen, sí estamos trabajando, pero a puerta cerrada. Si estás trabajando a puerta cerrada, sin recibir al público, sin ejercer las funciones naturales de un juzgado, entonces no estás trabajando, recibir al personal, más bien recibir a los justiciables, recibir escritos, sí, recibir demandas, no están trabajando, están negando la segunda parte
del artículo 17. ¿Y todo esto por qué? Porque según el presidente del tribunal, pues no les ha puesto aire acondicionado. Entonces, como hace mucho calor y el sindicato, pues ahora sí que decidió que no pueden trabajar con calor sus empleados. Y me imagino que si los ponen aire acondicionado, convirtiéndole su verano acapulqueño en un otoño nórdico, después se van a enfermar y tampoco van a ir a trabajar. Sí, ¿no? Claro, pues sí, por supuesto. Sí. Y además ya viene el 10 de mayo y las madrecitas, pues ni modo que vayan a trabajar. Yeah. Entonces, es ya una conducta reiterada del tribunal de, pues la verdad, negarte la administración de justicia o hacerte absolutamente todo para que no sea expedita. Es decir, te ponen traba, tras traba. Y es más, yo iría más allá con proyección. Es tan malicioso este efecto o estos vicios que conforman que también los litigantes quedamos en estado de indefensión. Porque vas y reclamas y te dicen, pues está cerrada la página, ¿no? No funciona. No, y hazle como quiera. O quéjese, abogado, quéjese. Quéjese y obviamente, si tú no has presentado la demanda, pues ni siquiera tienes la facultad para poder quejar como abogado, porque no eres... Eres afectado directamente, sin duda, porque vas a representar al justiciable, al gobernado. Pero la cuestión es que al no tener personalidad aún dentro del juicio, no puedes ejercer algunas de las facultades como mandatario judicial, ¿no? Y aún así también el gobernado o la parte, el actor o el demandado que pretende iniciar esa instancia, esa demanda, tampoco podría acudir a un juicio de garantías porque en el término en que presenta su demanda, sí, igual ya se abrió la página. Ya se abrió la cita. O ya no te violé tu garantía porque ya te di la cita. Ahora fíjense, digamos que el órgano del tribunal que recibe las demandas nuevas es la Oficialía de Partes Común. No obstante, digamos que el propio tribunal tiene órganos donde te puedes quejar de cualquier inconsistencia que haya ocurrido en los juzgados. En este caso, la visitaduría. O el consejo de la caricatura. De la judicatura. Bueno, entonces llegas al consejo de la judicatura a decirle: oh, licenciado, maestro, doctor. Siempre están muy ocupados, ¿no? Entonces, fíjese que chingados, no hay citas, 2 semanas y no hay citas. Y a lo mejor el cliente ya está inquieto. O cualquier otra razón, pues imagínense 2 semanas sin poder presentar una demanda. Y dicen, no, pues es que la verdad es que ya hemos hablado con ellos y estamos conscientes de que la página ha presentado problemas, pero pues no podemos hacer nada. Cualquier cosa, pues quéjese. ¿Y qué tal si, como dice la propia ley, en este caso la demanda es de alimentos, ¿no? Que necesita una resolución o una respuesta, pues pronta. Pronta por la necesidad de cubrir esos alimentos, ¿no? Claro. O un estado de interdicción. Bueno, absolutamente lo que sea, o sea, sin, digamos, que darle privilegio, aunque obviamente sé que hay algunas acciones de necesidad. ¿No? Oye, no es posible que estos cabrones decidan deliberadamente, no hay citas, y si no, pues quéjate. O sea, sí, se pasan el... la salida es... Yo estoy de acuerdo y estoy consciente que muchas autoridades de nuestro país y particulares pisan la Constitución o algún derecho humano o algún derecho fundamental de otra persona. Y es diario. Pero el hecho de que los órganos encargados de administrar justicia lo hagan... Y de proteger y tutelar los derechos de los justiciables, de los gobernados, son los primeros que los vulneran. Que ellos lo hagan, eso ya es burla, es el colmo. Y que lo más grave, insisto, ¿no? Que las asociaciones de litigantes, los colegios de abogados, no decimos nada. Las participaciones de todos los consejos, incluso de notables y de académicos y todo, no se expresen sobre ese tema, ¿no? Por eso es muy importante que hoy aquí, licenciado, lo abordemos, pero sobre todo con el ángulo humano, ¿no? Y, por supuesto. Y no sin dejar la violación directa a la
a la propia ley, a la propia ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la Constitución y a todas las leyes que deriven sobre la procuración y administración de justicia, porque el mismo Código de Procedimiento establece la forma y los términos en que deben de dársele esos procesos, ¿no? Fíjate. Y esto de inicio trastoca toda la maquinaria judicial y puede trastocar incluso un proceso. Yo me iría un poco más allá. ¿Qué te parece si tienes un documento que te lo lleva tu cliente y esté a 2 días de prescribir tu acción? ¿Alguna acción? A ver, perdón, y... para entrar en contexto, porque el ejemplo que vas a poner es extraordinario. Imagínense, existen títulos, por ejemplo, un título de crédito que tienes un pagaré, por ejemplo. ¿Alguna acción? ¿Una acción real? La acción ejecutiva. ¿Un daño moral? Sí, claro. Existen acciones como, vamos a pensar en un título de crédito, porque el ejemplo que vas a dar es extraordinario. Resulta que tienes un título de crédito, un pagaré, y tienes 5 años para ejecutarlo. ¿Correcto? 3, ¿no? Para la acción ejecutiva. Ya para que no prescriba, pues, tienes 5 años. Y entonces resulta que si no lo ejecutas en 5 años, pues el título va a dejar de ser válido. Por alguna razón. En la vía ejecutiva. Correcto. Por alguna razón que casi no nos pasa a los mexicanos, pues si no, así me va a pagar. Sí como me va las a pagar. Tareas, el último día sí me va a pagar, y la sí última me va a pagar. Hora, ¿no? Y luego ya cuando ves chingados, este cuate ya no te pagó, ya faltan 2 semanas. Y luego ya falta una, entonces ya lo llevas con el abogado en chinga hace la demanda. ¿Qué quiere decir pronta? Correcto, porque nosotros sí trabajamos de manera pronta, expedita, no gratuita, pero sí expedita, ¿no? Y entonces ya lo haces de volada. Y entonces lo que eres, pues ya nada más falta hacer la cita para irlo a presentar. Y luego, no hay citas, no hay citas, y no hay citas. Y que por culpa del tribunal, imagínense del tribunal. Es una omisión directa de la institución. Que su omisión resulta violatoria de los derechos fundamentales. No, y te causa un perjuicio, te puede causar un perjuicio gravísimo, ¿no? Yo lo veo en este del título, pero ¿qué te parece si es un daño moral, no? 2 años. Y que te llevaste todo ese año, 8 meses, juntando tus documentos para acreditar ese daño y la relación y hacer todo hacer todo ese entramado, ¿no? Para llevar a cabo la procedencia de esa acción. Y cuando quieres presentar... No hay citas. Y se te vence dentro de 3 días y haces tu cita con antelación, anticipación de 8 días, y no hay citas, y no hay citas, y no hay citas, y no hay citas, ¿no? ¿Cómo queda el abogado, no? ¿Cómo queda en este caso totalmente violada la garantía del justiciable en el sentido de que ya no va a poder ejercer? Y que tú le digas, pues es que ahí está la página, ¿no? Claro. Y si lo presento ante otro órgano, pues sabemos que todo lo actuado ante otro órgano es que sea incompetente, es nulo de pleno derecho, ¿no? Entonces, ahora, fíjate, ahí viene otro problema. Este ejemplo que has puesto me pareció extraordinario, porque es como una omisión directa por parte de los tribunales en recibirte la demanda, no solo resulta violatoria de tu derecho fundamental y las garantías de acceso a la administración de justicia, sino que incluso transgrede esa violación al derecho fundamental, incluso ya te afecta a ti en tu patrimonio. Claro, porque dejaste de cobrar ese título de crédito. O dejaste de ejercitar una acción de daño moral. Dejaste de ejercitar una acción de daño moral o de cumplimiento de convenio, de contrato, si así lo establecía. Claro. Es decir, si así lo establece el mismo documento. O en este caso, ¿qué pasa en los arrendatarios que tú quieras dar por nulificado? Opera la tácita reconducción. Que tienes 10 días para demandar. Para demandar y decirle, oye, quiero que lo notifiques para ya no continuar con el arrendamiento, ¿no? ¿Y qué tal si el contrato dice lo tienes que hacer vía judicial, no lo tienes que hacer personalmente y no tienes cita? Pues opera en favor del arrendatario la tácita reconducción, ¿no? La verdad es que parece mínimo, es inaudito, pero en verdad, ¿no? Exacto, es inaudito. Este tipo de situaciones, y que con el avance de la tecnología, con el avance de la técnica,
con todo el presupuesto que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México, con todos los elementos que puedan tener a su alcance, es decir, bueno, no funciona la página, pues habilito a mi personal, claro, y lo hago a la antigüita, ¿no? Y saco mi reloj checador que usaba en los años 70 o en los 80. No, pero a ver, o en los ese 90, reloj lo usaban antes de la pandemia. Sí, claro, y lo sigo recibiendo. ¿Cuál o es sabes el problema? Qué, preséntala indirectamente, ¿no? Hay 73 juzgados civiles, o la infinidad, o de toda esa universalidad de juzgados, es decir, a ver, el juzgado tal va a recibir demandas nuevas del 1 al 10 o... Sí, hay mil formas 100, de arreglarlo. Y estas respuestas que te dan tan chabacanamente de quéjese, licenciado. O preséntalo en línea, te lo quiero presentar por escrito. Exacto, ¿no? Entonces esa es una violación grave, y lo más grave, insisto, es que los colegios de abogados, los litigantes, no hagamos demandas colectivas hacia los funcionarios, o quejas directas hacia los funcionarios, a los encargados de resolver y solucionar este tipo de situaciones. Es que viene otro problema, que ahorita las vemos muy mínimas, ¿no? O sea, pequeñísimas. Ah, es como presentar una demanda, sí, pero las consecuencias, como lo estamos comentando aquí, son magnas, son graves. Pero viene otro problema, imagínense, ok, nos quejamos todos. ¿Contra quién nos vamos a quejar? Bueno, aquí... Ante el Consejo de la Judicatura, que es el mismo que los tiene consentidos. Entonces, ahí va el problema. Y de hecho, ahora sí que a manera de chisme, porque me lo comentaron ya varias personas que trabajan en los tribunales, fíjense... Toda esta mala administración, operación, es en verdad nefasta al grado. Cada año, desde hace creo 2 o 3 años, se van de huelga el personal que labora porque no les pagan. Ahorita se van a paro. Ahorita ya creo que no les han pagado hasta marzo los vales. Y el problema es que el Poder Judicial y los edificios que ocupa no han pagado las rentas, particularmente del edificio que está en Patriotismo. Y entonces imagínate, ¿qué dirá la persona que le renta al tribunal? Ah, déjame presento mi contrato de arrendamiento. Voy a demandarlos, ¿no? Voy a demandar al Poder Judicial. Y luego llega el poder, alguno de los pinches juzgados, y dice, ay, mira, me cayó la demanda, voy a chingarme a mi jefe, lo voy a lanzar. Pues por supuesto que no pasa, es lo mismo con la queja, o sea, te vas a quejar con el que va del... El que resuelve la queja, ¿no? Por supuesto. Y con el imputado directo, exacto, ¿no? Soy juez y parte. Soy juez, parte y hasta el agresor. Sí, por eso es muy importante que aquí los colegios, los abogados, litigantes y todos los que participamos de alguna u otra forma o estamos involucrados en la administración de justicia como defensores, como... procuradores, como mandatarios, pues hagamos algo, en verdad, porque esto, pues de por sí está muy demeritada la profesión y más está demeritada la administración de justicia, pues esto lo lleva definitivamente a un caos, ¿no? Correcto. A un anarquismo casi, ¿no? Quiero sí exaltar el hecho de que esto constituye una verdadera traba y por tanto violatoria del artículo 17 constitucional, en el sentido de que no solo no hay administración de justicia, sino que esto es un auténtico... El impedimento a la administración de justicia es la denegación total de justicia por el impedimento inicial en recibirte tu escrito. Pero además sí quiero exaltar el hecho... Sí, de por sí, cuando te lo reciben y no le quieren dar trámite porque tienen muchísimo trabajo, exceso de trabajo, pues te ponen la primera prevención, ¿no? No se ve tu foto, ¿no? Uh-huh. La firma no se ve bien. La firma es inadecuada, ¿no? No es original. Tu contrato lo exhibiste en copia. Cualquier causa que para retrasarte. Absurdamente la prevención. Que es práctica, ¿no? Común, pero fíjense, también sí quiero exaltar el hecho de que el artículo 17 nos establece que la justicia debe ser gratuita e imparcial. ¿Qué pasa? Aquí el hecho de que no puedas presentar una demanda si no haces previa cita de forma virtual ya te involucra algo que no es gratuito. ¿En qué sentido? Tengo que tener una máquina o un teléfono
¿Y estos? Un instrumento especial para poder... Que no me los regalan. Para poder accesar a la administración. No, y aparte de que tengo que detener estos instrumentos si no deben los tengo, de tener internet. Sí, y si no los tengo, pues bueno. Que el internet no es regalado. Claro. Entonces, ahí ya te implica una traba. Un costo. Correcto, una traba que a su vez hace que el principio, el acto primigio para que yo reciba justicia, o que sea oído y vencido el juicio. Es oneroso. Ya es oneroso. Lo que ya podría involucrar una carga en comparación con a lo mejor mi contraparte, que pues sí tiene a lo mejor su internet, todas ese tipo de cosas engorrosas que parecieran, bueno, pues no tiene nada que ver, ya vamos avanzando. La realidad es que no es un avance, es un retroceso. Ya incluso se pretendía o se pretenderá con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que muchas audiencias se puedan desahogar de forma virtual. Y entonces ahí otra vez, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen a lo mejor acceso a una máquina con internet y demás? Ah, bueno, pues ellas pueden venir aquí y aquí se lo proporcionamos, como acontece con los tribunales federales. Ahí yo no lo veo inconveniente porque lo está subsanando, pero esta negativa de recibirte las demandas o darte una solución alterna es lo que es, como bien lo señalaste, inaudito, porque estás de facto violentando el artículo 17 constitucional, y ya no solo al poner esta traba que hace que ya no sea expedita la administración de justicia, sino desde mi perspectiva ya también lo hace, pues ya no es gratuito ni es imparcial. Así es. Aquí, insisto, el exhorto es la proyección, pero sobre todo ante esta serie de problemas, es increíble que el presidente del tribunal, que a su vez también es el presidente del Consejo de la Judicatura, y los órganos de vigilancia de la conducta y del buen desarrollo administrativo del Tribunal Superior de Justicia, no tengan elementos alternos o alternativos para resolver este tipo de problemas, ¿no? Es decir, ya no funciona el sistema y pues ya no pensamos, ya no trabajamos, ya no resolvemos, ya no admitimos demandas. Dejo de trabajar. Y tan tan, ¿no? Dejo de trabajar. Y quéjate, ¿no? Y la queja la voy a resolver yo y te voy a decir que fueron cuestiones ajenas a mi voluntad, no estoy cometiendo ninguna omisión. O niego esa omisión de mi parte, claro. Porque digo que las máquinas están trabajando perfectamente bien. Y el sistema también. Y habría que ver ese sistema. Esto es lo que a veces se desarrolla, que muchas veces se molestan las autoridades cuando los periodistas o la gente de investigación se dedica a ver de que, es que no funcionan, porque a lo mejor el equipo de cómputo se lo compraron a fulanito de tal, que es un funcionario, claro. Y que todo ahí empieza... Como las cámaras en Veracruz. La corrupción, ¿no? Por decir, los edificios, el inmueble, cómo lo compraron, los elevadores, cómo funcionan, la papelería, o de grandes presidentes de tribunales que compraban inmuebles a través de sus familiares y luego se los vendían a la presidencia del tribunal o al Consejo de la Judicatura, y pues ahí construían los juzgados, ¿no? El presidente del tribunal que le robaron miles de millones de un fideicomiso. Del fideicomiso, y que no hay denuncias y no hay a los jueces, ahora sí que robaron al que está encargado de vigilar a los ladrones, ¿no? Sí, claro. O sobre todo juzgar a los ladrones y no pasa nada, ¿no? No, y luego ya hay otro problema. Pones a cualquier hijín a recibir demandas y te dice este hijín, uy, no, es que no va bien dirigida. Le ¿no? faltó un acento en envía. No, a ver amigo, tú no eres el juez. Tú recíbeme y ya el juez se encargará, claro, de prevenirme, desecharme, admitirme o de plano desaparecer la demanda, ¿no? Diría un abogado que es de mis máximas inspiraciones cuando llevábamos algún documento a alguna autoridad. O sea, no, pues es que, mira, amigo, tú recíbeme y ya si quieres después límpiate las nalgas con el documento, pero a mí séllame. Eso
es lo que deberían de hacer, y ahora resulta que estos personajes que pretenden o que pusieron a recibir demandas, técnicos, en... se sienten peritos en derecho y te dicen, no, es que debes de poner, no, a ver, espérame, eso ya que lo valore el juez, si es la materia o no es la materia. Claro. Eso ya es la primera traba, ¿no? Ya no es tu problema eso, a mí tú recíbeme. Y ya si el juez, que es el que sí tiene, es perito en la materia, ya después de estudiarlo dice, no, ¿sabes qué? Este cuate está loco, o es su notoriamente improcedente su acción. La petición es objetiva. No es coincidente su escrito con lo que está pidiendo, entonces ya el juez... Es obscura, es irregular, claro, y todo lo que te establece. Tiene dos opciones, te puede prevenir para admitir tu demanda, o te puede desechar de plano, y ya a lo mejor pues uno se quedará con su error, y entonces pues tendrá que volver a presentar la demanda, pero ya hasta que la estudie un juez. Claro. No que la estudie un cuate que, pues, quién sabe. Sí, del que te está recibiendo ya está de manera imparcial. Claro. De, digamos, tomando una actitud, con una interpretación absolutamente subjetiva. Así es. Y que quién sabe si sea incluso abogado. Justicia, claro. ¿No? Entonces... Fíjense, ahí ya, puta, ya lograste el trámite engorroso de obtener su cita. Y luego que te quiera recibir un cuate que se siente juez, dice, no, es que fíjate, que no, a ver, amigo, no. Sí, de por sí los jueces no emiten los acuerdos, los hace el conciliador y los hace el secretario. Los secretarios de acuerdo. Sí, pero la mayoría de las veces es, está, échatela tú, ¿no? Para que claro, vayas aprendiendo, le dicen, mi amigo, ¿no? ¿Cómo le llama? Al meritorio, ¿no? Sí. Tiene otro nombre, me parece, los cuates que van a... hacer sus, como servicio social ahí a los juzgados. Tienen otro nombre, creo, pero vamos a pensar que están de meritorios. Y cuando digo de meritorios, lo estoy diciendo separado, pues es que apenas a lo mejor están empezando a sus estudios en derecho o algo, y pues les dan la chance que se avienten el palomazo con la administración de justicia de los ciudadanos. Y a lo mejor no es malo siempre y cuando tengan una adecuada supervisión, ¿no? Es decir, exacto, bueno, ya lo hizo el meritorio, el pasante, el conciliador, pues ahora revísalo, ¿no? Que esté claro, bien, secretario de acuerdo, si juez ya que lo vas a firmar, pues échale otra. Que antes quiero decir leída, que antes, ¿no?, muchos jueces nada más iban a sus juzgados a firmar los acuerdos que hacían los secretarios de acuerdos y los conciliadores. Ahora yo supongo que ya ni a eso van, porque ya la firma es electrónica. Sí, están desde casa, ¿no? Claro, entonces les facilitas absolutamente todo, y entonces llegas a pensar que realmente sí está este paso de la administración de justicia virtual, realmente se convierte en una falta de la misma. Y en una traba absoluta, insistimos, y violatoria del artículo 17 constitucional y de los derechos fundamentales y las garantías de todo gobernado que pretende iniciar una acción en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es importante que lo que estábamos señalando son acontecimientos que han sido derivados y se vienen derivando y son muy objetivos dentro de la Administración de Justicia en el Distrito Federal. La Ciudad de México. Para que, pues obviamente, cuando lo escuchen los señores jueces, magistrados y los visitadores, pues pongan atención en esta, correcto, serie de situaciones, ¿no? Y insistir de nueva cuenta, ¿no?, que los abogados también tenemos el deber jurídico, la ética, tenemos un deber de denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Así como todos los ciudadanos tenemos el deber de denunciar algún tipo de situaciones o acciones, pues en este caso los más comprometidos somos los abogados, ¿no? Ahora voy a decir otra cosa que es importante comentarla, porque así se excusan y así se sacan o pretenden salir del problema nuestros funcionarios. No, pero ya las puedes presentar en línea. Escanea, sí, tu documento y preséntalo en línea. Ay, luego, ¿qué creen que pasa? Porque hasta esos son chistosos, ¿no? Pues preséntela en línea, abogado, no pasa nada. ¿Y luego qué? La presentas en línea y te hacen ir al juzgado a que ratifiques y lleves los documentos. Entonces, ¿cuál es la celeridad, digamos? No solo no es celeridad, porque entonces un trámite que yo hago... ¿Lo haces dos veces? Exacto, lo hago dos veces, eso es... Te hacen hacerlo dos veces, valga la redundancia, porque uno como abogado tengo que
escanear todos los documentos y ya presento la demanda. Pues, ah, no, ahora te hacen ir al juzgado, pues es que necesito ver si la firma es la de su cliente. Así dices, puta madre. Sí, realmente es una verdadera problemática que se está viviendo en los juzgados, tanto familiares como orales, civiles, mercantiles, incluso de extinción de dominio, ¿no? Aquí, pues yo lo que veo es que muchas veces los propios funcionarios, si bien tienen a lo mejor el ideal de poder servir, pues esto también de los demerita, ¿no? O sea, obviamente no nos estamos refiriendo a todos los funcionarios malos, de buenos del tribunal, pero... No, incluso no a los malos, ni a los malos, sí, porque esto no es propiamente culpa de los no estamos hablando de los funcionarios buenos ni malos, sí, del tribunal. Sí, pero imagínate, esto debería de ser una llamada de atención al director del sistema de cómputo del Consejo de la Judicatura o de los tribunales, es decir, pues córranlo, no sirve, no funciona. Pero es que yo siento que ni a él, porque vamos a pensar que su plataforma no sirve. O cambien la máquina, oye, les pues llamas es el la internet, atención. Pues háblele a Telo, o cámbiense de compañía, o no sé qué. Yo creo que... particularmente que el problema es del director de la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si ya ves que son muchísimos abogados los que nos estamos quejando de que no hay citas, entonces, insisto, a fin de que nadie se quede sin poder ser recibido en sus peticiones, en sus pretensiones, en su demanda, entonces habilito una fila alterna para que primero les voy a dar prioridad a los que tienen cita y luego va pasando uno. Exacto. Lo tenían. Entonces no me parece, ahí particularmente el problema, creo yo, que es del director de la Oficialía de Partes Común, pero luego, si el cuate es un incompetente, después de tantas quejas que tienen de abogados, que vamos, porque muchas veces lo dejas, bueno, pues le voy a seguir intentando, ¿por qué? Porque tienes más trabajo y tienes más demandas y tienes más cosas que hacer, entonces lo dejas, pero los que nos vamos a quejar al Consejo de la Judicatura que te diga, híjole, pues no, pues quéjate, en vez de hablar, levantar simplemente el teléfono y decirle, a ver, mi amistad, habilita otra chingada fila para que vaya presentando la gente que no trae citas. Claro. Entonces ya es falta, absolutamente falta de capacidad para resolver. Exacto, es que no es más que eso, ¿no? Ahora, yendo también en otra perspectiva, aquí vas a ver cuando vas y te quejas, o sea, ya no solo es la violación al artículo 17 constitucional, sino también es violación a tu derecho de petición. Ah, porque por supuesto. Vas a pedirles que te reciban. Por supuesto. Y ellos te dicen, quéjate. O sea, ya ahí te están violando otro derecho humano, ¿no? Claro. Que dicen, ¿no? Todas las autoridades estarán para atender las peticiones pues, de los ciudadanos de la República, en este caso del Distrito Federal, de la Ciudad de México, y hay una hasta extranjeros, ¿no? Entonces, correcto. Pues obviamente aquí parece un tema menor el que venimos a desarrollar, pero sin duda todo lo que desentraña, todo lo que desenvuelve o todo lo que se puede desarrollar por esa sola negación de no admitir o de no permitirte presentar una demanda. Que insisto, en sí mismo ya es grave que cualquier persona o autoridad violente tus derechos fundamentales y garantías, pero que particularmente lo hagan los encargados de administrar justicia, ¿sí? No es solo patético. Es deleznable, exacto, es patético, es una burla, auténtica burla a todos los ciudadanos, y luego pues te enteras que son los mismos que pues han provocado los paros del tribunal, que les dicen, ah, sí, pues descánsate un día sí, un día no, porque hace mucho calor, híjole. Sí, esos ya, acuerdos del Consejo de la Judicatura, no sé bajo qué criterios. El del calor, licenciado, sí, por supuesto, el del bajo calor. Bajo qué criterios dices el del calor,
pues póngales aire acondicionado. Son de esas personas, ¿no?, que ven la temperatura porque se meten el dedo a la lengua y dicen, ay, sí, hace un chingo de calor. Y imagínate, creo que hoy no trabajamos. ¿Cuántos miles de millones de pesos tiene de presupuesto el Poder Judicial, que los gastan, pues los en hemos campañas, visto en campañas, en viajes, en vehículos? Pues cómprenles aires acondicionados, ¿no? Que te va a doler lo que te voy a decir, pero muchos dicen que la lana del presidente, de este presidente del tribunal, está metido en la campaña de Claudita Sheinbaum. ¿Quién sabe, bueno, si sea no, o no sea? A mí no tendría porque por qué dolerme o no digo por tus, ¿no?, aflicciones políticas. Lo que sí es importante y no es tolerable es que suceda este tipo de situaciones, ¿no? Y luego para mañana, por favor, al cabrón lo voy a deber de consejero jurídico de la presidencia o algo. Híjole. O candidateado para ser ministro, ¿no? También puede ser que así lo premien. Pues ya ven que luego no hacen ni sus tesis, ¿no? Entonces, ¿alguna conclusión, por favor, maestro? Pues sin duda insistir a todos los abogados litigantes, a todos los colegios de abogados, a todos los jurisconsultos y a todos los que nos dedicamos día a día al comparezco y expongo, a que protestemos enérgicamente para que no acontezcan este tipo de situaciones. Y a lo mejor una queja pueden decir, bueno, no pasa nada porque ellos mismos las van a resolver, pero si se dan cuenta y lo denunciamos aquí, como en este tipo de programas o en todos los medios, yo considero que sin duda vamos a ir cambiando día a día esa mecánica burocrática, patética, que no tiene una razón de ser, y todo es con el ánimo de violar nuestros derechos. Sería cuanto, mi querido licenciado. Gracias, maestro. Fíjense, en 1814 señaló Morelos, 1814, hace más de 200 años, que cada mexicano, le voy a componer, que cada mexicano que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda con el fuerte y el arbitrario. Fíjate, 200 años después. Y ahora estamos pensando en que la administración de justicia virtual, que tenemos miles de juzgados y ni siquiera nos quieren atender, ni escuchar, ni amparar. Ya deja atender, escuchar, ni amparar. No nos quieren recibir una demanda. Entonces, vamos con esta administración de justicia virtual, con la nueva modernidad, para atrás o para adelante. Es todo y cuanto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Buen miércoles. Gracias. Chao. Este fue su programa Derecho y Más Claro. Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho. Con la conducción del licenciado Víctor Contreras, los esperamos en su próxima emisión, no sin antes recordarles que pueden volver a escuchar o descargar el podcast en la página de Promo Estéreo o en la página de Facebook Derecho y Más Claro. Para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, también puedes enviar un correo a atencionaclientes@conipropujuri.com.